Muy buenas tardes. De parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, reciban nuestro saludo, nuestra bienvenida. El Centro Interamericano de Estudios el día de hoy ha conformado esta importante mesa de expertos para trabajar un tema tan sensible como es la migración y salud en los tiempos del COVID-19. Una de las prioridades de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es crear los espacios de diálogo que permitan ir haciendo recomendaciones para la política pública requerida, tanto para la atención del tema que nos ocupa hoy como para otros temas donde se ve involucrado lo que es el acceso a los servicios de salud y la universalidad, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Durante la pandemia COVID-19 hemos tenido la experiencia de la seguridad social, en primer lugar, de que queda demostrado a nivel internacional que la seguridad social es una de las estrategias más fuertes en todo el tema de prestaciones sociales, en la cual se ha recibido en este momento lo que es la población que ha requerido los servicios de salud. Y por otro lado, también vamos trabajando en todo lo que es el tema relacionado con trabajo, inclusive con el temas de prestaciones sociales, tales como el acceso a pensiones, que ya en otros foros que hemos tenido ha quedado claro cómo se puso en juego lo que era la programación que estaba para la entrega de subsidios en momentos difíciles en que ha habido, por ejemplo, en el caso de Honduras, se nos comentaba que adelantar muchos casos de pensión. Entonces, en este sentido, nosotros queremos el día de hoy agradecer a nuestros participantes, agradecerle también a nuestro investigador en el tema de migraciones, al doctor Edgar Daniel Banquinelli, y a todos los participantes que en la sesión de preguntas puedan darnos valiosos aportes. En ese sentido, vamos a iniciar la actividad. Creo que es muy importante destacar que este espacio interactivo que la conferencia pone a la orden de ustedes es una mesa de trabajo periódica en la que estamos trabajando diferentes temas y a través de la cual ustedes nos han ido incentivando y nos han ido dando conocimientos y experiencias de intercambio entre los países, y de esta manera cada día podemos ir fortaleciendo lo que es la seguridad social en las Américas. Me permito presentarles al doctor Edgar Daniel Banquinelli, especialista de la Comisión Americana de Salud, Bienestar y Seguridad Social. Es doctor en ciencias social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Investigador externo en el proyecto de integración social y migración centroamericana y en el proyecto Sistema Nacional de Información sobre Migración de Retorno a Barreras Institucionales. Ambos fueron proyectos auspiciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fueron dirigidos por la actual presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Giorgul Salcedo. Asimismo, fue consultor externo por el Fondo Conjunto México-Alemania de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, en dos proyectos. Uno fue en el mapeo de proyectos en México en torno a la inclusión educativa para grupos migrantes, y otro de integración laboral y emprendedurismo en grupos vulnerables en Jalisco, Querétaro y Puebla. Cuenta con publicaciones sobre el tema de migración y corrupción, entre otros temas, y ha participado en ponencias nacionales e internacionales. Y el día de hoy, pues, nos va a estar acompañando en todo lo que es la coordinación de este importante webinar. Les deseo mucho provecho y estaremos aquí durante las ponencias, participando también en la etapa de preguntas y comentarios que quieran hacernos, y esperamos que las conclusiones sean de mucho provecho para todos sus países. Muchas gracias. Si tiene el doctor Manquinelli la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos. Soy el doctor Daniel Manquinelli y seré el coordinador de este webinar titulado Migración y Salud en los tiempos del COVID-19. El cual es organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social por medio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
El objetivo del webinar es intercambiar conocimiento entre personas expertas sobre la migración y la salud con el fin de formular recomendaciones de políticas públicas viables para los países miembros de la CIS. Esto responde a un contexto. Como muchas de las personas aquí expertas saben muy bien, las personas en condición irregular, migrantes irregulares, son las que más han padecido de estas restricciones al acceso a la salud antes de la pandemia. Esto se debe a muchas razones, principalmente por la exclusión, marginación social, leyes no incluyentes y limitantes económicas. Esto ha provocado que la población experimente graves índices de una vulnerabilidad sanitaria y que se relaciona con una pobreza de recursos económicos, aislamiento, inseguridad y abandono ante el peligro, entre otras cosas. Y esta vulnerabilidad sanitaria se profundizó en estos tiempos de la pandemia por COVID-19. En los países de origen, de tránsito y de destino, en la región de las Américas y el Caribe, esto se ha experimentado con mucha profundidad, de manera que la vulnerabilidad sanitaria se encuentra en nuestra región y amenaza con la salud de este tipo de personas. De ahí la importancia de este evento, ya que se expondrán estas situaciones adversas que den lugar a una reflexión para que se construyan, se elaboren una serie de recomendaciones de políticas públicas para mitigar este grave problema que acontece a la población migrante, principalmente la irregular en este continente. Agradezco la presencia del doctor César Infante, agradezco la presencia de la doctora Yelsa Bojorquez, agradezco la presencia de la maestra Caroline Deschak y por último agradezco la presencia del doctor Tonatiuh González y de la maestra Lilian Martínez. Les recuerdo que para cada presentación tienen 20 minutos, cada ponente tiene 20 minutos para su presentación. Bueno, en primer lugar tenemos al doctor César Infante, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en ciencias con especialización en sistemas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. En la tesis de maestría comenzó a explorar aspectos vinculados con el rechazo a personas con VIH en contextos de alta movilidad poblacional. Estos estudios pioneros en México lo llevaron a estudiar el doctorado en filosofía, PhD, en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, en Inglaterra, con la tesis Estigma asociado a la migración y SIDA en la frontera de México-Guatemala. Desde el año 2000 realiza investigación sobre migración y salud, VIH-SIDA, inmigración y derechos humanos, y desde el 2002 trabaja en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP como parte del grupo de investigadores de las líneas de investigación sobre grupos vulnerables y en la de salud sexual y reproductiva, ITS y VIH-SIDA. Ha sido consultor para ONU-SIDA, Future Group, International HIV, AIDS Alliance, y desde el 2010 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNIDOS. Actualmente es coordinador adjunto de la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud del INSP, a través de la cual se promueven iniciativas para responder a los retos de la relación entre la migración y salud en las Américas. Esta iniciativa ha permitido al equipo de investigadores del INSP desarrollar colaboraciones en proyectos sobre migración y salud en Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en la frontera sur de México y con una red de casas y albergues de migrantes en Tapachula, Arriaga, Ciudad Ixtepec, San Luis Potosí, Saltillo, Nuevo Laredo y Tijuana. En estos proyectos se ha brindado asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de sistemas de información, formación de recursos humanos en temas de migración, salud y derechos humanos, generación de evidencia para informar a tomadores de decisiones y formulación de política pública y desarrollo de modelos de atención en la salud. La ponencia del doctor César Infante se titula Migración y Salud, Situación y Perspectiva en América Latina, de manera que le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No puedo iniciar mi video, pero bueno, los saludo.
¿Me escuchan bien? Ya estamos con estos rollos de esoterismo, si nos escuchan y nos vemos. Gente, lo escuchamos perfectamente. Perfecto. ¿Ustedes colocan mi presentación o puedo compartir yo pantalla? Usted puede compartir pantalla. Ok, voy un segundo nada más. Ok. Bueno, yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Sí, sí la estamos viendo. No la puedo ver yo. Ahí está. Yo ya la veo. ¿Ustedes la ven, entonces? Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto pues continuar con estas discusiones sobre el tema migración y salud, y sobre todo con colegas pues de muchos años y queridos, ¿no? Como Donatiu, Yetza, y pues la más reciente que se incorpora, ¿no? Caroline, con además con temas pues súper relevantes, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de ser breve, voy a presentar una perspectiva general sobre el tema de migración y salud para que pues los colegas tengan más tiempo, porque van a presentar datos de proyectos en curso o proyectos que se desarrollaron incluso unos pre-pandemia o otros durante la pandemia de COVID. Igual me tomo un poquito menos de tiempo, pero bueno, igual sirve para también dejar mayor tiempo a preguntas. Este trabajo pues recupera una reflexión que hemos venido desarrollando en el INSP desde que inician los trabajos con Mario Brofman en 1999 hasta la fecha. Se han desarrollado una serie de proyectos de investigación-acción en donde se incorpora sociedad civil, otros actores como las jurisdicciones sanitarias y los servicios locales de salud, y bueno, otros actores importantes que trabajan de forma cercana al tema migratorio y otros que trabajan el tema de salud. Unos colegas importantes mencionarlos: el doctor René Leiva Flores es el coordinador de la Unidad de Estudios de Migración y pues también pionero en el desarrollo de estos proyectos de investigación sobre migración y salud, y otros colegas también: Frida Quintino y Cristian Torres, que ahora anda haciendo su doctorado en Chile. Ok, vamos a ver de forma general cómo se aborda la migración y el tema de salud en América Latina, y sobre todo cómo se diseñan las políticas sobre migración y salud, el ejemplo concreto de México, ¿no? En el tema de estos resultados de la implementación, y un poco sobre, perdón, voy rápido, tenemos traducción, disculpen, y un poco sobre cuáles son los conceptos o los marcos de referencia que permiten el diseño de estas políticas, ¿no? Porque no en todos lados se responde de la misma forma a un fenómeno tan complejo y cambiante como lo es la migración y el impacto que tiene la migración en la salud. Estos datos son del 2018, de estos libros del Migration and Remittances Factbook. Y bueno, no creo que se hayan modificado de forma importante, aunque sí hay cambios. Ahorita lo vamos a ver en el caso para la movilidad en México. Pero bueno, hay entre 214 y 232 millones de personas viviendo en un país diferente al de su nacimiento, con una movilización importante de personas al interior de sus propios países. Las remesas siguen constituyendo un factor importantísimo a considerar en relación con el impacto que tiene la migración. Y cada semestre escuchamos, al menos en el caso de México, que se rompen récords de recepción de remesas económicas, sobre todo de Estados Unidos, de los migrantes que envían su dinero a México. De la misma forma, la importancia es similar en Guatemala, en El Salvador, en donde incluso representa una mayor proporción de su Producto Interno Bruto. En relación con la migración o el corredor o el tránsito migratorio en México que va a Estados Unidos, bueno, pues es de los más transitados en el mundo. Y aquí comenzamos a hacer algunas reflexiones sobre la importancia de la pandemia, ¿no? Yo creo que la más importante es que pues nos hace voltear a ver nuevamente a grupos invisibilizados, grupos escasamente representados en las políticas, como ya la doctora Bojórquez les explicará con mayor detalle, grupos con dificultades en el ejercicio
real de sus derechos, incluidos el derecho a la atención en salud. Y bueno, el COVID transforma estas dinámicas, tanto de movilidad como de respuesta, tanto de los servicios de atención en salud, como incluso la respuesta humanitaria que se brindaba en casas y albergues de migrantes. Entonces, pues aquí empezamos a colocar los puntos importantes para la discusión, ¿no? Cómo el COVID acentúa estas dificultades para el acceso a servicios, cómo el COVID, a partir del cierre de estos espacios de atención humanitaria, como son las casas y albergues de migrantes, pues genera dinámicas que impactan de forma negativa la salud, ¿no? En este sentido, me refiero a que el cierre obliga a los migrantes a buscar otros espacios no seguros, no higiénicos, ¿no? Donde no pueden tener acceso a estas medidas de distanciamiento social o acceso a agua potable, ¿no? A insumos para la prevención. Y bueno, pues sin duda alguna el COVID pues viene a puntualizar, ¿no? A señalizar pues estas inequidades en el acceso a lo más básico, ¿no? Y con estos grupos especialmente vulnerables como son migrantes, pues tiene un impacto aún mayor, ¿no? En la región, pensando en América Latina, las últimas tres décadas ha habido un cambio importante en la dinámica de los flujos migratorios, ¿no? Hay un incremento en los flujos intrarregionales entre 2010 y 2018, sobre todo en esta migración intercontinental, ¿no? De personas de Haití, que muchos están llegando a México, muchos otros se desplazaban a otros países de la región. Estos fenómenos relativamente nuevos o no tradicionales, ¿no? La migración de personas de Venezuela a Colombia, a Chile, y bueno, pues la diversificación en los perfiles el perfil migratorio. Recientemente estaba yo revisando algunos datos en prensa y con relación con este cambio, no solamente en relación con el aumento en migrantes en tránsito. Estaba también revisando, por ejemplo, los fenómenos de caravanas que se dieron en 2018, 2017, 2019 de menor forma, en 2020 creo que ya no hubo, ¿no? Cómo ha incrementado también de forma importante la solicitud de asilo en México. El subsecretario Encina estaba hablando de un incremento por ahí de, en comparación con 2013, se me fue aquí el dato, pero bueno, teníamos este año solamente 51.654 solicitudes de asilo, ¿no? En lo que va del año. Entonces, pues ya no solamente son estos migrantes en tránsito, los migrantes que son detenidos en la frontera norte con la imposibilidad de llevar a cabo los trámites migratorios para ingresar a Estados Unidos y que por disposiciones y acuerdos entre países permanecen en la frontera norte, ¿no? Entonces tenemos también desplazados por violencia, desplazados por las condiciones de violencia, no solamente en Centroamérica, sino al interior del país, y este incremento importante en solicitudes de asilo de países como Venezuela, Cuba, principalmente, ¿no? Y bueno, también hay un incremento en la recepción de remesas, y también pues hay evidencia de que la presencia o la feminización de la migración pues es un punto importante a considerar. Si bien tradicionalmente era un movimiento pensando en la migración en tránsito, principalmente de hombres, pues esto está cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes de la movilidad en América Latina? Pues los conocemos, ¿no? La pobreza, las crisis económicas, políticas y sociales, la violencia, y ahora podríamos agregar una columna que podría ser COVID. Pero bueno, el COVID, desde mi reflexión, es no tanto el tema de la pandemia en sí mismo, sino la exacerbación de estas tres condiciones previas: pobreza, mayor crisis económica, política y social, ¿no? Y violencia, que se suman a la pandemia de COVID, lo que hacen un fenómeno aún mucho más complejo.
Y si vemos, bueno, pues de acuerdo al color y número de crucecitas, pues es diferente en cada país. Pero bueno, son como las condiciones que se están dando en la región que están haciendo que mayor número de personas se muevan de sus países de origen, ¿no? En el caso de México, pues tenemos sobre todo el tema importantísimo de violencia. Esto nos lleva también a reflexionar sobre los distintos grupos móviles, ¿no? Que no solamente son estos migrantes en tránsito, aunque actualmente hay como un mayor reconocimiento y una mayor presencia de estos migrantes en tránsito en el discurso de la política, en la definición de política, aunque no de la mejor forma, pero se están dejando también de fuera otros grupos importantes, como son los jornaleros agrícolas, las y los trabajadoras y trabajadores sexuales, los desplazados y refugiados, ¿no? Y la población residente en fronteras. No podemos pensar que los grupos, que en un solo grupo que aglutine a todos estos, ¿no? O sea, en relación con cómo es la mejor forma de responder a las necesidades de cada uno, pues es importante considerarlas, ¿no? Son diferentes, las dinámicas de movilidad también son diferentes y su presencia, pues es también diferente en función de la región en donde los planteemos, ¿no? Y también creo que es importante considerar pues, que las dinámicas de movilidad en relación con los distintos grupos son diferentes. Hay migraciones circulares, migraciones que pues, antes pensábamos que los migrantes en tránsito se tardaban aproximadamente 3 meses en completar su tránsito, pues también esos aspectos han cambiado de forma importante, ¿no? Como ya les mencioné, el incremento en número de desplazados y refugiados. Y actualmente, pues un problema importante para que la población residente en fronteras pues se mueva, ¿no? Como tradicionalmente lo hacía en función de términos de comercio, educación, ¿no? Y demás. ¿Qué pasa en la migración en tránsito por México? Bueno, principalmente son países de Centroamérica, aunque recientemente un incremento de personas de Haití, Venezuela, Cuba y países del Caribe. Nosotros hemos documentado con los trabajos que hemos hecho con las casas de migrante hasta 75 nacionalidades diferentes, pero el día de ayer el subsecretario Encinas habló de personas de más de 90 países, ¿no? Prácticamente de todo el mundo. Está este incremento de solicitantes de asilo. Y otro punto importante a considerar es la estimación del número de personas que ingresan de forma indocumentada a México, pues es difícil de conocer. Hay diferentes formas de estimarlo, pero pues digamos que no hay datos oficiales, ¿no? Entonces, carecemos de denominadores comunes para pues, hacer estas comparaciones entre daños de la salud y la población local, qué tanto ha afectado el COVID realmente a estos grupos de población migrante en comparación con la población local, pues es difícil, ya que pues, carecemos de estos denominadores, ¿no? Pero bueno, algo de lo que es tradicionalmente se ha dicho es que son entre 350 y 750 mil migrantes los que ingresan de forma indocumentada al año. Pero bueno, también pensando en COVID, la definición que hace la Secretaría de Salud para definir un caso de COVID en migrante tiene que ver con el tiempo de estancia en México, ¿no? Y el tiempo de estancia, digamos, que viene de otro país, pero no considera y no se señalan pues ni si cuentan o no con documentos, ¿no? Y sobre todo no encontramos esta categoría importante que puede ser país de nacimiento cuando ellos hacen el análisis, ¿no? Cuando consideramos la variable de país de nacimiento es donde podemos entonces encontrar, creemos, ¿no? De forma más representada, ¿no? Una mayor representación a estos migrantes indocumentados que transitan por México para llegar a Estados Unidos. El diseño de las políticas pues, tiene que ver con ciertos conceptos y creemos uno importante con estos significados que existen sobre los bordes internacionales y las fronteras, ¿no? Una frontera en términos de, pues, digamos, marca límites, ¿no? La diferencia entre un país y otro. Está relacionada con aspectos de soberanía, autonomía, autodeterminación. Y en aspectos legales, pues, quién es, en algunos países se habla de quién es legal, quién es ilegal,
quién recibe atención, quién tiene derechos, ¿no? No sé si recuerden cuando se dieron estos fenómenos de movilizaciones muy visibles como fueron las caravanas de migrantes, se hablaba incluso de una invasión de migrantes, ¿no? Que atentaban contra la soberanía del país, ¿no? Cuando pues, no tiene nada que ver, ¿no? Desde mi perspectiva. Se hablaba de, pues casi casi de invasiones, ¿no? Entonces, pues es importante reconocer estos significados porque pues impactan de forma importante en la forma que un país puede definir su política y cómo define la política de, en relación con quién tiene acceso y no a derechos, incluidos los de salud. Y pues tiene que ver también con pues estas perspectivas, ¿no? Que no es la misma perspectiva que encontramos en la región, ¿no? Y por aquí planteamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta perspectiva de seguridad nacional que parecería que es la que aborda México, aun cuando México tiene pues, un discurso y una serie de leyes y normas y de relación con tratados internacionales, que debería ser más hacia los derechos humanos. Pero aparentemente la forma de que se implementa la política parecería más de seguridad nacional, ¿no? Y tiene que ver con este control y erradicación de enfermedades, ¿no? Ver a los migrantes como vectores y ver muchas veces a los migrantes como responsables de problemas sociales como la violencia. Otras perspectivas tienen que ver con el desarrollo económico, ¿no? Y consideran como temas importantes la salud de los trabajadores y riesgos del trabajo. Y otras, pues que serían como la que nos gustaría que todos adoptaran, tienen que ver con los derechos humanos. Y sería como cómo estas personas migrantes acceden a servicios preventivos, a temas de promoción de la salud y a la atención de sus problemas de salud. Una perspectiva de salud pública vinculada con seguridad nacional, como les mencionaba, ve el incremento en número de migrantes relacionado con un aumento en las rutas de diseminación y obviamente con una mayor presencia de problemas de salud, diseminación de infecciones. En este sentido, pues vemos cómo los migrantes son vistos como los responsables de distintos problemas sociales, incluidos estos temas de salud, ¿no? Y en donde pues la única explicación que existe para la presencia de ciertos problemas de salud es la interacción entre población local y distintos grupos de población móvil, ¿no? Y pues este tipo de perspectivas pues llevan al cierre de fronteras, ¿no? Al cierre de la movilidad de personas entre países y creo que ahora con la pandemia COVID pues lo hemos visto de forma clara, ¿no? Hay una importante limitación de movilidad de personas como respuesta, ¿no? Además bien vista por importantes sectores de la sociedad y de la población como medida de prevención cuando pues, el virus ya está, yo creo que si nadie me corrige, pues en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Y la aparición de las distintas variantes del virus, pues irán apareciendo más pronto que tarde, ¿no? Pero, digamos, no es un tema que tenga que ver con esta movilidad pensando en los migrantes en tránsito por México, ¿no? Algunos ejemplos de cómo las políticas, ¿no? Se definen y cómo se da respuesta a las necesidades de salud de los migrantes. De forma muy general, y bueno, con el riesgo de ser demasiado ambicioso en esta generalización, ¿no? Y perder la especificidad de cada país. Pues bueno, pero vemos que en la región andina, sobre todo la respuesta que ha dado Colombia a la migración de personas que van de Venezuela, a la forma en que Chile responde a las necesidades de salud de distintos grupos de migrantes, pues vemos que la respuesta la focaliza en fronteras y en grandes centros en donde confluyen estos migrantes y se facilita la atención primaria, la atención de urgencias, la salud de los niños, la atención del embarazo, temas importantes de salud sexual y reproductiva y se basa en este tema, en esta respuesta basada en derechos, ¿no? También pues se sustentan en marcos teóricos como los determinantes sociales de la salud, ¿no? En donde pues, se pone un especial énfasis en el tema de los derechos y en la relevancia que tiene el sistema de salud, ¿no? Para disminuir
estos riesgos y daños en la salud. Otro tipo de respuestas es la que se da en la región de Centroamérica y en México, ¿no? Que está muy dirigida a migrantes en tránsito y pues vemos que es limitada en relación con la cobertura de servicios que se puedan brindar. Antes del Insabi teníamos el Seguro Popular, lo limitaba a 30 días la atención y pues un problema importante eran los temas administrativos que pedían documentos. En relación con el Insabi hay como algunas contradicciones desde mi perspectiva porque se habla de que pues no es necesario hablar de migrantes en particular, ya que se garantiza la atención de cualquier persona que no tenga seguridad social. Sin embargo, dentro de los requerimientos administrativos para registrarse al Insabi, pues es la solicitud de algún documento. Si bien hablan de migrantes, y dicen que bueno, con una constancia de ciudadanía, acta de nacimiento, algún documento, pues se pueden inscribir, pero pues sabemos que muchas veces los migrantes no traen ningún documento o no quieren ser identificados. Y otro ejemplo que pues, Tonatiuh abordará también de forma importante, ¿no? Es este tema de qué pasa con los migrantes mexicanos en Estados Unidos y esta tensión en la frontera México-Estados Unidos, que tiene como perspectiva mucho más política, un interés político mucho más importante, ¿no? Una relevancia para las acciones binacionales, ¿no? En donde participan no solamente los gobiernos, sino organizaciones de la sociedad civil y universidades, y donde se ven reflejados, bueno, en el caso de las acciones que realiza el consulado, los consulados y embajadas mexicanas, ¿no? Pues las ventanillas de salud, en donde se da atención primaria a la salud a migrantes mexicanos, pero hay distintos programas binacionales que tienen que ver con la vigilancia de enfermedades infecciosas, hay una comisión de salud fronteriza, y hay una serie de iniciativas importantes que brindan atención. Aquí lo que me llama la atención, y yo pondría también como parte importante de discusión, es que pues, se busca, ¿no?, el derecho a la salud en un país de destino en donde la salud pues, no es un derecho, ¿no? ¿Qué pasa con México? Pues vemos que hay dentro de la Constitución, dentro de la Ley de Migración, dentro de la Ley General de Salud, pues se habla del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud, tanto de las personas, de la población local, como de aquellos que no son mexicanos, pero que están en territorio nacional, ¿no? Y bueno, pues no voy a parar, simplemente es considerar el artículo primero, ¿no? El artículo cuarto, recientemente reformado, en donde se habla de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. También el artículo cuarto de la Ley General de Salud habla del derecho a la salud para cualquier persona en el Estado, en México. Y bueno, y también está el artículo 33, en donde reconoce que quienes sean extranjeros. Disculpe, sí. Le quedan 2 minutos. Perfecto, cierro. Pues tienen estos temas garantizados en la salud. Les comentaba los temas del Instituto Nacional, el Instituto de Salud para el Bienestar, ¿no? Que si bien se especifica que todos tendrán acceso, pues se siguen solicitando algunos documentos. ¿Realmente qué sucede? Los migrantes en tránsito tienen prevalencias similares a las que se reportan en los mexicanos sobre problemas de salud en general, pero la mayoría se atienden en casas de migrantes y en otros espacios de la sociedad civil. Muy pocos utilizan servicios de salud. Y cuando buscan la atención, pues se dan múltiples formas de respuesta. No hay una sola, lo que se esperaría en función de toda la normativa vigente y la reglamentación vigente, ¿no? Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? El tema de el abordaje de la relación entre migración y salud desde un enfoque de derechos, identificando los distintos contextos de vulnerabilidad que impactarán en la forma en que se exponen y manejan las situaciones de riesgo y los resultados en la salud. En donde pues, el tema del acceso a los servicios, ¿no?, y la respuesta de los sistemas a partir de la definición de política pues, será sumamente importante. Aquí lo dejo estos puntos. La presentación pues, la compartí con los colegas, se la pueden acceder a ella.
Y creo que nada más llamaría la atención sobre los dos puntos finales. La complementariedad de las acciones que tienen los distintos niveles de gobierno y acciones de sociedad civil no deben significar una pérdida de responsabilidad y competencia del Estado. Si bien la sociedad civil responde de forma efectiva y bien organizada a las necesidades de salud de migrantes, incluidas en estos temas de COVID, ¿no? Hay experiencias que estamos documentando en distintas casas de migrantes, en donde pues, ahí valdría la pena fortalecer, ¿no? Las acciones de sociedad civil, porque son ellos quienes de primera línea responden ante estas necesidades que tienen los migrantes. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera destacar varios puntos que usted acaba de mencionar. Anoté varias cosas, pero los principales es darse cuenta de la diferenciación de las necesidades de cada grupo migrante. Y yo aquí agregaría también por grupo etario, ¿no? Hay diferentes necesidades de salud por cada grupo etario y esta diversidad que ya usted acaba de plantear. También me parece muy interesante lo de los significados. Y más los significados vinculados a la discriminación y xenofobia que brotaron en todo el mundo respecto a la migración, principalmente la migración irregular. Durante la pandemia del COVID-19, pues fue más enfático estas divisiones sociales de entre los ciudadanos contra estas personas en movilidad. Y me parece que hay una discusión que se puede dividir en dos puntos, que es la política de securitización versus la postura de derechos humanos. Entonces, me parece que en todo el continente y en todas partes del mundo, y en esta México, que es una zona de tránsito muy importante para la migración internacional, pues está esas dos fuerzas encontradas, ¿no? Que muchas veces las podemos observar en la frontera sur, en Chiapas, esta política de securitización, y otras veces en el discurso y en muchas leyes que permiten este acceso a la salud para esta población, a las personas, ya ni siquiera menciona es enfático sobre los migrantes, sino acceso a la salud a las personas, y que está vinculada al discurso de derechos humanos, pero encontrada con la política de securitización. Muchísimas gracias, doctor. En segundo lugar, tenemos a la doctora Yetza Bojorquez, quien se dedica a la investigación en salud pública con especial interés en las relaciones entre estructura social y salud, en los campos de salud mental, salud y migración, acceso a servicios de salud y prácticas asociadas a la salud. Después de graduarse como médico general, trabajó en promoción de la salud en zonas rurales en México. De 2007 a 2010, fue directora de investigación operativa epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud, México. Desde 2010 es profesora investigadora en el Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte, México. Actualmente es responsable institucional de las encuestas de migración en las fronteras de México, EMIF, y coordina proyectos de investigación sobre la epidemiología de COVID-19 en migrantes, la respuesta del sistema de salud a las necesidades de los migrantes durante la pandemia y el desarrollo de un modelo para facilitar el acceso de migrantes a servicios de salud mental. La ponencia de la doctora Yetza Bojorquez se titula Políticas públicas en salud y migración en México, de manera que le damos la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Mi presentación de esta tarde es casi una continuación de lo que estaba presentando el doctor Infante, y de hecho voy a presentar algunos resultados de una investigación que hicimos junto con él y otras colegas. Voy a centrarme en cómo se han desarrollado las políticas públicas en salud y migración en México y cuáles entiendo yo que son los determinantes o las causas de que se desarrollen así esas políticas y también cuáles son sus consecuencias. Y antes de iniciar, sí me gustaría enfatizar que me parece muy importante el comentario que se hizo al comienzo acerca de la relevancia de la seguridad social en este aspecto. Y yo coincido en que idealmente la salud debería de verse como uno de los elementos que deberían de ser
cubiertos o tratados desde la seguridad social y no desde, quizá desde otras ópticas, ¿no? Sería la manera más eficiente probablemente de tratar los temas de atención en salud. Y justamente el hecho de que los migrantes no tengan acceso a esta seguridad social, entre ella, en los aspectos de salud, es uno de los problemas más importantes en salud y migración, ¿no? En México y en otras partes del mundo. Entonces, de acuerdo con diferentes teorías y diferentes autores, la respuesta que le da un sistema de salud, y por sistema de salud entendemos quizá primordialmente los servicios de salud públicos o dados o definidos o promovidos por el gobierno, pero también podrían ser otros, ¿no? Los de la sociedad civil o los de instituciones privadas o lo que sea. Las respuestas de este sistema a los fenómenos migratorios son causadas o determinadas por varios elementos. Uno de esos elementos importantes es la tradición migratoria o cómo han sido los antecedentes en el área de migración en el país. Y esto es importante porque al cambiar esta tradición, al cambiar los flujos migratorios o las características de la migración, puede suceder que cambie la respuesta del sistema de salud a estos fenómenos. Muy ligado a esto tenemos el tema de las representaciones. Todos los agentes que están involucrados en el desarrollo o la definición de una política pública tienen de hecho algún tipo de representación de cuál es el problema de política pública que están abordando y cuáles son sus elementos constituyentes. Y en ese sentido, una de las representaciones importantes es qué es lo que consideran estos tomadores de decisiones o demás agentes involucrados en la definición de la política pública, que es un migrante, la migración, qué es lo que piensan cuando piensan en eso. Entonces, esta parte de representaciones también influye en la respuesta que va a dar el sistema de salud a los fenómenos migratorios. Por otra parte, las políticas de salud y migración pues están muy ligadas a las políticas de migración. Hay cuestiones como, por ejemplo, el hecho de la condición migratoria, documentada, indocumentada, diferentes tipos de reconocimientos de la condición de refugiado, etcétera, que va a tener un efecto sobre la posibilidad de que una persona acceda o no acceda a ciertos servicios de salud. Y en la medida en la que las políticas de migración y las políticas de salud estén ligadas adecuadamente, interactúen adecuadamente, pues va a ser más fácil que las personas accedan a estos servicios. O bien, si los dos tipos de políticas están hechos para negar el servicio, bueno, pues también va a tener ese efecto perverso, ¿no? Pero no hay que olvidar, pues, que las políticas de salud y migración están necesariamente ligadas a las políticas de migración. Finalmente, y no menos importante, las relaciones políticas nacionales e internacionales, y nacionales en los diferentes niveles, podemos hablar de municipal, estatal, federal o nacional, según el país, también van a tener que ver en cuál es la respuesta que se da por parte del sistema de salud a los fenómenos migratorios. Y en ese sentido es muy interesante la comparación que presentaba César sobre las respuestas en diferentes regiones de América Latina. Y podríamos ponernos a pensar en cómo esas respuestas tienen que ver con cómo se están dando diferentes relaciones internacionales en estas áreas. El caso de México es muy claro en ese sentido. Mucho de la respuesta en salud, pero sobre todo en migración que da el gobierno mexicano, pues tiene que ver con el hecho de que tenemos como vecino a Estados Unidos y que de alguna manera pues las políticas o las presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para contener una migración que ellos la viven como un problema, eso define cómo México responde en migración en buena medida. Y por lo tanto también la capacidad o no capacidad o qué es lo que hace el sistema de salud también se va a ver influenciado por esto, ¿no? Y lo mismo podríamos poner en los ejemplos del caso de la migración venezolana hacia Colombia y hacia otras partes de Sudamérica. Podríamos hablar de otras migraciones, ¿no? Pero entonces esta parte, que no es en la que me voy a centrar ahora, quizá es la más importante de las que estamos mencionando y, bueno, podríamos discutirlo en otro momento, aunque esa sería el área de experiencia de otros colegas. En el caso de México, en el que me voy a centrar ahora, hasta antes de más o menos 2018 y 2019, y pongo esta fecha por un lado porque es la administración previa, digamos, pero además porque recientemente hicimos un análisis justamente de esta situación de las políticas en salud e inmigración de México, que cortaba el punto de corte para este análisis de políticas fue justamente este periodo. Entonces voy a empezar hablando de qué pasaba, ¿no?, en ese tiempo. Y voy a insistir en esto: la tradición migratoria y las representaciones de qué es un migrante o qué es la migración influenciaban las políticas para la salud de los migrantes. Entonces,
Si analizamos los documentos de política pública de salud y migración emitidos en este periodo, digamos, entre, por ejemplo, el 2015 y el 2018-19 o incluso en la década anterior, la representación que hay ahí o de lo que se habla ahí cuando se habla de los migrantes, se está hablando casi exclusivamente de mexicanos en Estados Unidos o mexicanos retornados desde Estados Unidos, ya sea en retorno voluntario o en retorno forzado, lo que conocemos coloquialmente como deportación. Y es de lo que se habla casi todo el tiempo en las políticas. Ya mencionó César alguna de estas que tienen que ver con la protección a la salud de los mexicanos en Estados Unidos, y el trabajo de la Secretaría de Salud en ese sentido pues ha sido muy importante, con iniciativas como las ventanillas de salud o los módulos de repatriación humana, donde las ventanillas de salud son instancias que se colocan en los consulados mexicanos en Estados Unidos y hacen sobre todo promoción de la salud, detección de padecimientos, pero también ayudan a los mexicanos en Estados Unidos a navegar el sistema de salud de Estados Unidos y obtener los servicios a los que puedan acceder. Ya sabemos que son limitados en muchos casos, pero les ayudan sobre todo a esto, a la navegación de un sistema que es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, es un papel muy importante. Y lo mismo estos módulos de repatriación humana, que lo que hacen es recibir a los mexicanos al momento que están siendo deportados o repatriados desde Estados Unidos y darles algún tipo de orientación. Los módulos tienen muchos servicios diferentes, pero uno de ellos es justamente la atención en salud, ¿no? Entonces, la detección de problemas de salud, la promoción de la salud, la derivación a servicios cuando hace falta y demás. Estas políticas, que eran las más visibles y desarrolladas en los documentos de este periodo, pues justamente van dirigidos a mexicanos y mexicanas. O sea, casi no había mención en ese periodo de otro tipo de movilidades. El segundo grupo, digamos, poblacional que se mencionaba en ese periodo eran los centroamericanos en tránsito. Y estos centroamericanos en tránsito están visualizados en esta política, o estaban visualizados en esta política justamente como esto, como una población en tránsito. Y entonces, desde esa óptica, tiene mucho sentido que la principal política o la principal respuesta en salud fuera este seguro popular por 90 días. O sea, la idea era, pues de todos modos, las personas van a estar solamente 30 días, perdón, 3 meses, 90 días, transitando por México, los inscribimos en el seguro popular y eso hace que tengan la cobertura de los servicios de salud mientras transitan por México. Pero después, pues van a cruzar Estados Unidos o van a ser regresados a sus países de origen, ya sea por el gobierno mexicano o por el gobierno de Estados Unidos, y ya no van a ser, por así decirlo, problema de México, y todo queda cubierto con estos 90 días. Obviamente esta política tenía muchísimas limitaciones y se ha criticado muchas veces el hecho de que pues los padecimientos, muchos padecimientos requieren atenciones que son de más de 90 días, y también las cosas que no son padecimientos, como es por ejemplo el embarazo y el parto, pues requiere atención que dura más de 90 días, y no era cierto ni siquiera entonces que estas personas estaban todas ellas solamente en tránsito y solamente por este periodo de máximo 3 meses, sino que había pues casos documentados una y otra vez de, por ejemplo, mujeres embarazadas que decidían no afiliarse al Seguro Popular, sino hasta que estuviera muy cerca su fecha de parto, para que el Seguro Popular cubriera los gastos del parto, posibles complicaciones y el inicio del puerperio, y entonces dejaban de recibir atención en los primeros trimestres del embarazo y esta atención preventiva que es muy importante, justamente porque la política tenía ese efecto, ¿no? Y estoy hablando de mujeres que, aunque fueran nacidas en países que no eran México y que en teoría estaban en tránsito, pues estaban en realidad en México por periodos más largos que los esperados, ¿no? Entonces, esto era lo que pasaba en este periodo que estoy mencionando. Ahora, en 2018-19, o quizá incluso antes, en 2016, con la llegada de personas desde Haití hasta México, y sobre todo en este tiempo, 2018-19, con la llegada de las caravanas, y que coincidió además con el cambio o el antecedente del principio del cambio de administración en México, saltó, digamos, al ojo del público y al ojo de quienes desarrollan las políticas públicas el tema de los migrantes que transitan por México con la intención de llegar a Estados Unidos, pero que además en estos casos estaban viajando en grandes números y entonces había concentraciones de personas en condiciones pues no del todo óptimas, como podemos ver en esta imagen de uno de los albergues provisionales que se abrieron en 2018.
Y las políticas entonces que se empezaron a desarrollar a partir de entonces fueron casi todas ellas políticas de emergencia, políticas de respuestas a emergencia, que en ese sentido fueron bastante parecidas a lo primero que ocurrió en Colombia y otros países de América del Sur con la llegada de los grandes contingentes de venezolanos unos años antes de esto. Entonces, este cambio en el fenómeno migratorio o en el flujo de movilidades o el tipo de movilidades se asoció con un cambio en la representación de qué era lo importante y entonces se generó una política muy diferente a la que había antes para una población muy diferente y al mismo tiempo se dio un cambio radical en el que parecen haber desaparecido los mexicanos de esta política y ahora todo es personas en tránsito por México con destino a Estados Unidos, caravanas, albergues para migrantes y hacia eso se ha dirigido la política, la principal, digamos, política a partir de entonces. Entonces, esta idea de atención a la contingencia, situación humanitaria, otra vez está basada en una noción de situaciones transitorias y de emergencia, que no es que no existan y no es que no sean importantes de atender, pero tienen una lógica diferente que si estuviéramos, por ejemplo, pensando en políticas de salud e inmigración para inmigrantes. Los países que están acostumbrados a recibir inmigrantes, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, mucho de sus políticas en salud, o más bien casi todo de sus políticas en salud, tiene que ver con cómo integrar o no integrar, porque también es cierto que hay políticas muy restrictivas en muchos de sus países, a las personas inmigrantes a los servicios de salud. En el caso de México, lo que sucedió en este periodo fue que la visión ha sido, fue desde entonces y ha sido hasta ahora, mucho de una población que está de paso y que es una población como en una especie de emergencia, ¿no? Entonces, muchos de los elementos tienen que ver con el despliegue de equipos epidemiológicos, la contención de brotes, y estoy hablando todavía de antes del COVID, nótese. El Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante, que salió en 2019, tiene como objetivo principal atención a migrantes que ingresan en México, monitoreo y referencia de riesgos a la salud pública y atención de primer contacto como eje de la respuesta humanitaria. O sea, está hablando de una situación de emergencia, no pensado en una situación a mediano y largo plazo. Por lo tanto, sigue sin tener especificaciones para la cobertura a mediano y largo plazo, asume, como ya me dijo César, que las personas van a tener un documento de identidad para acceder a esta cobertura, pero no considera otras cosas que tienen que ver con la inclusión. Un análisis más reciente que hicimos, y ahora sí está específicamente en relación con la pandemia, en el que bueno, somos coautores César y Silvana Larrea, Isabel Vieites del Population Council, lo que hicimos aquí fue analizar las políticas que se habían emitido en respuesta justamente a la pandemia. Entonces, hicimos unas búsquedas en el Diario Oficial de México, que después es donde se publican las leyes, las normas, lo legislativo, pues. Páginas web de Secretaría de Salud, del Instituto de Migración, hicimos búsqueda en Google, y lo hicimos para el nivel federal o nacional en México, para 5 estados que son estados de la frontera a donde llega, de la frontera norte, de la frontera entre México y Estados Unidos, a donde llegan los mayores contingentes de migrantes y los 9 municipios donde también se concentran estos grupos, ¿no? Y lo que analizamos fueron políticas emitidas en respuesta a la pandemia, o sea, ya no de las que estaba hablando en la diapositiva anterior, sino las que fueron, pues sí, más recientes y más dirigidas a la pandemia. Y lo que encontramos como conclusión principal de esta investigación fue que identificamos unas brechas importantes en estas políticas. Utilizamos como marco para hacer este análisis 2 marcos que están dirigidos a evaluar qué tan inclusivas son las políticas de salud y migración en los diferentes países. Uno de ellos es el índice MIPEX o MIPEX, que lo elabora un consorcio de centros de investigación europeos, y que lo que han tratado ellos es hacer como un benchmarking de cómo son los diferentes sistemas, las diferentes políticas de salud de diferentes países en relación con la inclusión a personas migrantes. Este índice MIPEX se hizo en primer lugar para, se analizaron, digamos, países de Europa, y en su versión más reciente de 2020 o 2021, ya no me acuerdo cuándo salió, es de, incluyó países de otras regiones, de Latinoamérica en particular, y de Latinoamérica incluyó a México. Y plantea una serie de dimensiones importantes. Y esas fueron las dimensiones que nosotros analizamos, junto con otro marco, que es un marco de una investigadora que se llama Filipa Ladovsky, que también plantea dimensiones importantes para garantizar la inclusión de personas migrantes en el sistema de salud de un país.
Y a partir de ese análisis identificamos nosotros estas brechas. La primera fue que de los documentos que analizamos, realmente solo una minoría mencionaba a los migrantes. Entonces, estamos hablando del conjunto de los documentos de política pública emitidos por el gobierno mexicano en diferentes niveles en respuesta a la pandemia. Y de esos documentos, muy pocos mencionaban a los migrantes. Y estoy hablando de menos del 10% de estos documentos mencionaban a los migrantes. Es particularmente interesante esto porque, bueno, obviamente una de las respuestas más importantes o más notadas, connotadas que se hizo a la pandemia fue cerrar fronteras. Y eso afectó principalmente a las personas migrantes. Entonces, el hecho de que no se las mencione resulta muy significativo. Y sobre todo cuando estamos analizando documentos emitidos por gobiernos de estados y de municipios donde estaban concentradas estas personas. Entonces, el hecho de que sus documentos de respuesta a la pandemia no mencionen a los migrantes ya nos está diciendo algo acerca de la falta de visibilidad de estas personas en la política pública en salud en el país, ¿no? En el país y en las regiones. Además, hay grupos dentro de esta política que están invisibilizados, o sea, como les decía, aquí se invierte un poco y se menciona a las personas migrantes en tránsito o refugiadas, o más bien solicitantes de asilo en tránsito, que están viviendo en albergues y otros sitios temporales, con todas las comillas, porque resulta que han estado en esos sitios temporales, pues algunas por más ya de un año, pero las personas, por ejemplo, miembros de estos mismos grupos que no están viviendo en albergues, sino que están viviendo en comunidad, ni siquiera se mencionan, y las personas, por ejemplo, inmigrantes, las que sí quieren quedarse en México, tampoco se mencionan, y tampoco se mencionan a los mexicanos, que por volumen son uno de los grupos más relevantes en el país en este sentido, ¿no? Mexicanos en migración, sobre todo en migración México-Estados Unidos, de ida y de regreso. Entonces queda invisibilizado en general los migrantes y ciertos grupos en particular. Luego, si bien México plantea el acceso a la salud dentro de un marco de derecho a la salud, y lo menciona en diversos documentos, como ya dijo César, en estos documentos de política pública que analizamos, eso no queda explícito, no se dice explícitamente, las personas tienen derecho a la salud. Se mencionan otros documentos donde sí se dice, pero aquí no se dice y sobre todo no se dice, ¿y eso cómo se va a garantizar? No se toman en cuenta la diversidad de características de las personas. Por ejemplo, no hay ninguna provisión para tener traductores o tener cuidado con las personas que no hablen español. Y en México, si bien es posible que la mayoría de los migrantes hablen español porque son no mexicanos o vienen de Centroamérica o de países de Latinoamérica donde se habla español, también tenemos números importantes de personas que vienen, por ejemplo, de Haití, que no necesariamente hablan español, o de otros países, ya decías, esos 75, 90 países de origen donde no van a hablar español muchos de ellos, o de grupos indígenas de México y de Centroamérica y de otros lugares que no necesariamente hablan español. Y eso ni siquiera se menciona en estos documentos. Luego, no se considera obtener datos acerca de las personas, datos en salud, estadísticas en salud, más allá del COVID. Claro, son documentos en respuesta a la pandemia, pero eso no significa que otros problemas de salud no existan. Entonces, sería bueno y recomendable que estos documentos enfatizaran el hecho de que están pasando muchas otras cosas en salud que hay que estar observando, además del COVID. Las políticas están enfocadas en prevenir la transmisión de COVID, obviamente. No hay casi provisiones para otros temas. Salud mental es uno de los temas que se aborda con un poquito más de detalle, pero aún así es bastante limitado. Y finalmente, la operacionalización de esta política, o sea, cómo se va a financiar, de quién es la responsabilidad, qué incentivos hay para cumplir con la política o desincentivos, digamos, cuáles van a ser las multas o cuáles van a ser las metas que están ligadas a cumplir con estos, con la atención a migrantes y demás, eso no, prácticamente no está presente en estas políticas, lo que permite suponer que hay muchos huecos por los cuales se puede escapar y podemos tener una importante brecha en la implementación de políticas que en principio, si uno las lee, son bastante inclusivas y hablan de la importancia de atender la salud de los migrantes, pero a la hora de llegar al detalle, vamos viendo todos estos huecos por los que, debido a los cuales puede suceder que no se implemente una política realmente inclusiva para la salud de los migrantes. Y por cosas como estas, justamente en este reporte del MIPEX, del grupo MIPEX que les mencionaba, se clasifica a México como uno de los países donde lo que hay es inclusión en el papel. O sea, si bien hay políticas que pueden decir que son inclusivas, si uno lee a través de lo que están indicando estas políticas, es muy probable, hay muchos huecos
que indican que es muy probable que no se implementen realmente estas políticas, ¿no? Entonces, pues estas brechas serían las conclusiones de lo que yo les quería comentar ahora. Se relacionan con lo que se veía ya en las políticas anteriores y probablemente tiene que ver, insisto, con el hecho de que en México aún no terminamos de caer en cuenta de que no somos solamente un país de origen y no somos tampoco solamente un país de tránsito, sino que podemos ser un país de destino y tenemos los otros elementos, y las políticas de salud e inmigración pues deberían considerar a todas estas poblaciones. Me parece que es la última. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Yo quisiera destacar también algunos puntos. Me parece que con lo que acaba de decir podemos pensar en un uso y abuso de las políticas de emergencia por parte del Estado mexicano, sin una especie de planeación a mediano y largo plazo. Y la última parte, las brechas, me parece súper interesante. Yo hace hace 3 años, 4 años, hice también una investigación sobre las leyes estatales, sobre la migración, y encontramos que muchos estados solamente se refieren a los migrantes de su estado, al migrante guanajuatense, al migrante sonorense, etc. Entonces, desde la ley podemos observar que era el único tipo de migrante el que abordaban, ¿no? Y hay unos pocos estados que sí ya empezaban a mencionar a las personas en tránsito, como una de ellas, que me acuerdo era la ley del Estado de México. Y me parece también muy relacionado también en una parte a la ponencia anterior sobre que no se toma en cuenta la diversidad de los grupos migrantes, que es muy importante para el tema de salud. Muchísimas gracias, doctora Yelsa Borjóquez, y continuamos. En tercer lugar, tenemos a la doctora, a la maestra Caroline Deschak, quien cuenta con una licenciatura en estudios interdisciplinarios de la salud global por Salisbury University, Estados Unidos, y es maestra de salud pública con área de concentración en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Último, donde también fue becaria del programa internacional Fulbright García Robles. Caroline es coautora de varias publicaciones centradas en temas de migración y salud, sobre todo en lo relacionado al acceso a la alimentación y a los servicios de salud en el marco de los derechos humanos. Es cofundadora de un grupo de trabajo internacional de inseguridad alimentaria y migración móvil, así como miembro de redes de investigación de USAID y la OIM de las Naciones Unidas. Actualmente colabora en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México como asistente de investigación sobre la gobernanza global para la salud ante la pandemia por COVID-19 en contextos migratorios. Además, trabaja como traductora profesional. Previamente, Caroline se desempeñó en diversas áreas como son la coordinación de programas de salud y seguridad para trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos y la docencia de salud inglés en la República de las Islas Marshall y en Argentina. La ponencia de la maestra Caroline Deschak se titula El bienestar y la migración en tiempos de COVID, un enfoque de la seguridad alimentaria, de manera que le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Y ahí estamos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con todos esos distinguidos colegas y hasta queridos colegas a quienes puedo agradecer por mucho de mi misma formación en este tema y más. Y además, por supuesto, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les voy a platicar un poquito en estos 20 minutos o por ahí del bienestar y la migración en tiempos de COVID-19, con un enfoque especial en lo que es la seguridad o inseguridad alimentaria. Y más o menos
vamos por ese contenido. O sea, empezamos platicando un poquito y recalcando lo que son los derechos humanos universales y cómo eso se enmarcan en un marco de acción internacional e incluso legal en el contexto de México, donde también voy a estar enfocando un poquito por el mismo de que la gran parte de mi desarrollo y desempeño ha sido entre México y Estados Unidos. Luego pasamos a platicar un poquito de los determinantes del bienestar en el proceso de migración, en lo cual no voy a tener que detenerme mucho gracias a la muy buen contexto que han proveído en este tema por parte de mis colegas. Antes del COVID-19, vamos a platicar un poquito sobre el escenario de lo que sabíamos y algunos proyectos que habíamos nosotros llevado a cabo en cuanto a ver el escenario del acceso a la alimentación como parte integral del nivel de vida adecuado en migrantes en tránsito en México y el papel de los recursos sociales. Luego pasamos a platicar, y ahora que durante la contingencia por COVID, porque lamentablemente no podemos decir que después de... Hablamos un poco de las consecuencias en cuanto al nivel de vida adecuado de los migrantes, con un enfoque en la alimentación, el acceso a servicios y puntos de asistencia y la necesidad de datos con respecto. Algunas reflexiones finales y recomendaciones que podemos seguir después. Entonces, vamos a tomar un paso atrás en lo que es la salud, viéndolo como no simplemente la salud siendo un acceso a servicios de salud, sino un nivel de vida adecuado, lo que podemos entender como el entorno que brinda la posibilidad del bienestar humano. Y la idea de este tema, un nivel adecuado de vida, como un derecho humano universal, se remonta desde muchos años, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando esta ha sido declarado como un derecho humano universal que primordialmente incluye la alimentación, entre muchas otras cosas, incluidos necessary social services. También en este mismo se recalca la prioridad dado hacia la maternidad y la niñez, lo cual vemos reflejados en casi todas las naciones en este mundo en cuanto a su marco jurídico hasta hoy día. En el caso especial de México, vemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mismo artículo 3 a que hizo referencia César, de que específicamente toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Ahora, otras leyes, por ejemplo, la ley de población, destacan que desde 2011 específicamente se han reconocido a las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, lugar de origen, etcétera, de igual sujetos a la ley mexicana. Esto reiterado muchísimas veces, ¿no? Además, la ley de la migración destaca y asigna diferentes roles a diferentes actores públicos como para garantizar e instrumentalizar este derecho, entre ellos lo del nivel adecuado de vida, para todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, por supuesto, incluidos todos tipos de migrantes. La migración se entrelaza con todos los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Por lo mismo que la migración por sí no podemos verlo como disciplina, sino se trata de una condición en que se encuentra una persona y es todo. Por lo tanto, puede entrelazar todos los diferentes objetivos como el cero hambre, por ejemplo, el número 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ODS, que tienen como lema justamente no dejar a nadie detrás, se ponen metas para lograr el cumplimiento a los derechos humanos y equitativas para todos. Enfocando en 2 en especial, el número 2 se trata del hambre cero, que se define en la meta 2.1 como poner fin al hambre y
asegurar el acceso a todas las personas, sobre todo los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Y vamos a volver mucho a esta palabra del acceso. Y la otra de alta importancia en cuanto a lo que estamos platicando es el número 10 en la reducción de las desigualdades, en la cual se destaca de que todos estos derechos deben verse de igual forma, manifestarse para todas las personas, incluidos en esto las personas migrantes, independientemente de dónde se encuentran, a partir de la inclusión social, económica y política, y facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables. Y podemos ver estos tipos de ODS como cierta forma de hoja de ruta, ¿no? Daban casi directamente, particularmente el ODS 10, a la Declaración de Nueva York sobre refugiados e inmigrantes en 2016, de lo cual desprendieron el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. Cabe resaltar en esto que México mismo fue uno de los cofacilitadores de este Pacto Mundial para una Migración, específicamente que tiene objetivo, entre otros, abordar y reducir las vulnerabilidades en migración. Eso recalca qué tan importante y qué tanta se manifiesta por el Estado mexicano su compromiso con abordar las vulnerabilidades en migración para personas migrantes, tanto ciudadanos mexicanos como no, ¿verdad? También, por otra parte, este tipo de división que vemos hasta en el marco de acción internacional entre el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, retoma unos puntos que han tomado mis colegas varias veces hasta ahora y que vale la pena destacar: la desagregación y la clasificación de diferentes, entre comillas, tipos de migrantes, ¿no? En esta presentación, en este contexto, voy a usar la palabra migrante por no extenderme mucho de palabras. Sin embargo, en este contexto, yo me refiero con migrante a la migración que se encuentra en un estado de desprotección social o la falta de recursos internos o externos para poder llevar a cabo y realizar los derechos humanos plenamente, ¿no? Esto bien incluye a personas no documentadas. Sin embargo, puede haber más allá que eso en el caso, por ejemplo, a personas retornadas o personas por su edad o su situación que se encuentran con una mayor desprotección, ¿no? También se incluye las personas sujetos de protección internacional. Los determinantes sociales de la salud y del nivel de vida adecuado pueden ser algo distintos para personas migrantes en la situación activa de migración, lo cual nos ayuda un poquito de entender y enmarcar las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta ya pensando en la seguridad social o otras protecciones sociales para asegurar los derechos humanos de personas migrantes en condición de vulnerabilidad. En el ámbito legal, por ejemplo, se ve a una falta de poder cívico para personas que podrían estar en situaciones de sin documentación, así como limitado acceso a procesos de justicia. En ámbitos económicos, vemos una difícil inserción laboral en muchas ocasiones, así como limitado acceso a créditos, préstamos, ahorros y otros servicios bancarios. En el ámbito social, se ha documentado muchísimo, lamentablemente, xenofobia y discriminación y escasos lazos sociales, dado que uno se encuentra en un lugar donde no necesariamente nació. Además, en el ámbito específico a la salud y bienestar,
son muchísimos diferentes temas que podríamos resaltar como determinantes sociales para personas migrantes que pueden diferir un poquito de una persona que se encuentra en su lugar de origen, como son el limitado acceso a servicios de salud, como bien han resaltado mis colegas, el limitado acceso a la sanitación y higiene básico, lo cual se retoma mucho en momentos de la pandemia en los cuales nos encontramos, que no cuentan necesariamente con terreno o vivienda propio, es decir, recursos materiales, la exposición a la delincuencia, violencia y tráfico de personas, que es especialmente importante en el contexto de violencia endémica que se puede encontrar en el camino migratorio en México, y una dependencia en recursos sociales para la alimentación. Nuevamente, viendo esta palabra de acceso, quisiera resaltar que el acceso se refiere no solamente al acceso económico, sino pleno acceso se refiere al acceso económico, físico y social, sobre todo en el tema de la seguridad o inseguridad alimentaria. Un parte eje del nivel adecuado de vida es un acceso adecuado a la alimentación, ¿no? Definimos la seguridad alimentaria, cuál es lo que buscamos todos, como el acceso pleno, físico, económico y social, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Por otra parte, podemos definir la inseguridad alimentaria, cuál es lo que queremos evitar, la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados, o la capacidad limitada o incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables, ¿no? La inseguridad alimentaria funciona como un indicador y es un indicador que mide el acceso adecuado a la alimentación y, por tanto, un acercamiento al nivel de cumplimiento del derecho a nivel de vida adecuado. Eso funciona como indicador para cualquier persona y se aplica a la situación migratoria. Tomamos el caso de la inseguridad alimentaria en migrantes en tránsito. Se ha entendido por un par de diferentes estudios, pero sobre todo por documentación más anecdótica, de que se sufre hambre en el camino migratorio, ¿no? Sin embargo, y partiendo de estudios de la maestra Aragón Gama y el mismo doctor Infante aquí de años previos, así como construyendo a partir de otros datos que tuvimos acercándose al tema de la inseguridad alimentaria y la migración, nos planteamos la pregunta: ¿qué tanto inseguridad alimentaria, según mediciones internacionales, experimentan las personas migrantes en tránsito que se encuentran en esta posición de desprotección social? Y entonces, en este estudio dirigido con la dirección del mismo doctor Infante, nos planteamos esta pregunta y justo en el marzo de 2012, antes del inicio de la pandemia, en una casa de migrantes en el norte de México, nos llevamos a cabo este estudio de métodos mixtos para medir el acceso económico, físico y social a la alimentación. En cuanto al eje cuantitativo, aplicamos The Food Insecurity Experience Scale, usado por la FAO a nivel mundial, a personas migrantes y de manera no representativa, encontramos que casi los 3/4 de las personas migrantes en efecto estaban experimentando un nivel de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que se habían experimentado importantes disminuciones en la calidad y cantidad de los alimentos consumidos en el camino. Esto es bastante preocupante. Nuevamente, no son datos representativos, pero para darnos una idea de cómo esto compara a otras situaciones, podemos visualizar de que este 75% de un grupo poblacional sufriendo de la inseguridad alimentaria compara a, en todo México, solo un 24% de personas que sufran este tipo de inseguridad alimentaria. Incluso si tomamos el tercil más pobre de la población mexicana,
Igual, esta solo llega a una fracción de lo que estamos viendo en personas migrantes. Incluso si agregamos más lo que consideramos capas de vulnerabilidad social, como el más pobre, indígena y urbana, entonces igual vemos de que ni llega esta cifra de inseguridad alimentaria a lo que estamos estimando en personas migrantes en tránsito. Es una muestra bastante importante y esto refleja el acceso económico a la alimentación. También en la parte cualitativa observamos de que se usan estrategias de afrontamiento negativas y algunas generalmente reservadas para emergencias en tránsito. Vemos aquí en las cajitas blancas los ejemplos de las diferentes estrategias de afrontamiento manifestados y contados por las personas migrantes que entrevistábamos. Y en eso se destaca una dependencia desproporcionada en la sociedad civil como fuente de alimentos, así como individuos, a personas civiles, es decir, ir a pedir alimentos nada más. Se aguantaban hambre diciendo, no vale la pena tratar de encontrarlo porque no hay. Entonces se aguantaba mucho hambre hasta con niños y se veía también una importante tasa de amortiguación familiar, donde familiares más grandes cuidan a niños pequeños del hambre por sufrir hambre ellos mismos a favor de darle la alimentación a los niños. Algunas de estas son estrategias generalmente asociadas con emergencias humanitarias. Entonces, en resumen, lo que encontramos fue un patrón muy preocupante de situación de inseguridad alimentaria y falta de acceso a la alimentación en personas migrantes en tránsito en México. Y los actores principales que atiendan el derecho a nivel de vida adecuado, específicamente en la alimentación, se tratan de varias diferentes actores, casas de migrantes, por supuesto, otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, hasta individuos, como habíamos resaltado, y también, por supuesto, actores del sector público. Incluso antes de la pandemia, todavía hablando del panorama antes, existe ciertos esfuerzos por parte del sector público que son importantes. Por ejemplo, el Grupo Beta, los centros integradores en Tijuana y en Ciudad Juárez, que ofrecen servicios integrales a personas migrantes y más. Sin embargo, si tomamos un paso por atrás, el preocupante patrón que estamos viendo es la proporción de los servicios que se brindan por un sector versus el otro. Es decir, no es que los actores del sector público no están contribuyendo, pero las casas de migrantes y otras organizaciones de la sociedad civil tienen la carga muchísimo más pesado en cuanto a la atención y asegurar el bienestar de personas migrantes, sobre maestra, todo aquellos maestra, en tránsito. Disculpe que le interrumpa, pero le quedan 3 minutos. Gracias. Entonces, pensando ahora en el contexto del COVID-19 y cómo está cambiado el escenario, podemos revisar algunos puntos de diferentes consecuencias del COVID al bienestar general de personas migrantes en vulnerabilidad, enfocándonos siempre en que se afecta el COVID-19 y las respuestas al COVID-19 a los determinantes sociales de la salud de muchas diferentes maneras. Por supuesto, hay la enfermedad por COVID-19, lo cual ha sido documentado tanto por el Estado como por actores independientes de la sociedad civil en varios diferentes sectores de la población migrante. Lamentablemente, los números del sector público no pueden reflejar lo que se está viendo en el complejo contexto migratorio en el país. Nuevas políticas fundamentadas en la seguridad nacional, que por supuesto ya abordaron mis colegas. Un incremento documentado ya en la xenofobia y discriminación. Lo mismo que hizo referencia al doctor Infante sobre la visión de personas migrantes como vectores potenciales de la enfermedad.
la pérdida de ingresos importante que la OIM había documentado, incluso desde hasta los inicios de la pandemia, en personas migrantes. Una política que fomenta protecciones contra el COVID-19 que no necesariamente se pueden llevar a cabo por personas que no cuentan con terreno o con vivienda propia. Y, por supuesto, el menor acceso al sistema de salud en México, complementando lo que habían comentado mis colegas, yo con otra colega, la doctora Valeria Marina Valle, llevamos a cabo algunas entrevistas el año pasado a directores y líderes de los diferentes OSC, en cual resaltaron en cuanto al acceso al sistema de salud en México para personas migrantes, la incapacidad institucional para abordar a estas personas, pero también una confusión por parte del mismo personal de salud acerca de la derecho a biencia de las personas migrantes. No sabían si podían atenderles o no. Finalmente, el cierre de redes sociales formales de apoyo, una consecuencia importantísima en cuanto a las afectaciones al bienestar de personas migrantes durante la pandemia. No sabemos realmente cuántos espacios de atención están abiertos en un momento u otro. Hay estimaciones de entre 90 y pico hasta 130 diferentes albergues que están en esta red increíble y compleja de albergues y puntos de asistencia en México, y en cierto momento, al octubre pasado, se estimaba que 23 de ellos mantenían su operación parcial. No sabemos en todo momento, por la panorama dinámica del tema, qué tanto se encuentran abiertas y con cuáles servicios, pero sabemos que algunas varias han tenido que cerrar las puertas totalmente por razones de cautela o de la misma de experimentar infecciones con COVID. Pero la mayoría han seguido abiertas, sobre todo en las regiones fronterizas, con servicios parciales, ¿no? Lo cual se ha documentado por varias de estas organizaciones. Un ejemplo es de que en el junio pasado, ya hace ratito, la Redodem documentaba que había una importante disminución en los servicios brindados durante la pandemia, sobre todo en atención médica y atención psicológica, pero definitivamente en hospedaje y alimentación, lo cual afecta profundamente al derecho al bienestar. Nos hace falta datos con respecto a lo cual son necesarios para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento con este derecho. En el sentido de la alimentación y el acceso a la alimentación para personas migrantes como eje del nivel de vida adecuado, sabemos el indicador que se tiene que usar para recopilar datos, lo cual es la inseguridad alimentaria. Hemos formado este grupo de trabajo sobre la inseguridad alimentaria y bienestar de migrantes en tránsito, junto con el doctor Infante, con la doctora Bojorquez y varios diferentes colegas multisectorales, y la difusión de conocimiento a partir de estos eventos y diferentes publicaciones han sido muy importante. Tenemos las metas de desarrollar un instrumento para medir el acceso económico a la alimentación que puede aplicarse a personas en situación de movilidad, pilotearlo y realizar estudios para poder informar las políticas públicas. Entonces, ya para cerrar, ya entendemos que la pandemia por COVID, pero también las respuestas ante ella han afectado de manera desproporcionada a las personas migrantes, a la vez que no necesariamente se les están brindando mecanismos de acceso que promueven y que se fundamentan en la equidad entre personas. Protecciones sociales componen principalmente los mecanismos al acceso al derecho al nivel de vida adecuado mediante la alimentación, pero también muchísimo más. Y en cuanto a recomendaciones, se desprenda algunas varias ideas en que se recalcan varias cosas tomadas por mis colegas. Reforzar la cooperación multisectorial, lo que va a mano con el ODS-17, y la cooperación económica es eje, apoyando también a las organizaciones de la sociedad civil que son expertos en el tema, y así para decirlo, no inventar el hilo negro, ¿no?
hablar con los expertos, abrir y seguir mantener esta clase de cooperación y intercambio de datos y apoyar a la sociedad civil que lleva muchos años brindando atención y asegurando y garantizando derechos a personas migrantes hasta que puedan, ¿no? Contemplar a los migrantes dentro de los planes de respuesta ante emergencias y crear mecanismos focalizados para garantizar el acceso económico, físico y social a la protección social para las personas migrantes, siempre tomando en cuenta la misma índole dinámica de la migración y el perfil de migrante en México que compone cada vez más personas que se consideran poblaciones de prioridad, así como incluso los sujetos de protección internacional. Contemplar la inclusión, la sensibilización de personal de atención y la armonización de metas a nivel local, regional y global, junto con la rendición de cuentas en lo mismo. En cierre, el acceso y la inclusión de personas migrantes en estos esquemas de protección social para cumplir con la ley y también para lograr los ODS 2 y 10, los cuales representan metas internacionales en el tema del bienestar. Con eso cierro. Muchísimas gracias y espero el momento de poder platicar en la sesión de preguntas y respuestas. Aquí está mi correo. Quien quiere, estoy muy abierta a sus comunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Caroline Deschak, por su presentación. Por motivos de tiempo, pasaré inmediatamente a la siguiente presentación. Por último, tenemos al doctor Tonatiuh González, quien es investigador en ciencias médicas C del Instituto Nacional de Salud Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de Morelos, en donde se tituló con la tesis Transferencia de remesas a los migrantes desde localidades rurales mexicanas como alternativa a los obstáculos de acceso a los productos y servicios de salud norteamericanos 2009-2012. Desde su ingreso al Instituto Nacional de Seguridad Pública, sus aportes han sido principalmente sobre migración y salud, participando en 19 publicaciones sobre el tema y colaborando en distintos proyectos. En estos proyectos y publicaciones ha colaborado en diversas instituciones internacionales como la Universidad de Minnesota, la Universidad DePaul en Chicago y el Institute for Global Health and Infectious Disease de la Universidad de Carolina del Norte. Durante su trayectoria ha adquirido experiencia en metodología cualitativa realizando entrevistas y grupos focales en 11 estados de México, en las ciudades norteamericanas de Chicago, Minneapolis, Raleigh y Los Ángeles, así como en todos los países centroamericanos con excepción de Belice. La ponencia se presentará junto con la maestra Lilian Martínez, se llama La promoción de la salud mental mediante e-health con población mexicana en Georgia, en Estados Unidos, durante la pandemia de COVID-19. Por último, tenemos a la maestra Lilian Martínez, quien es licenciada en psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, Campus Oaxaca, especialidad en psicoterapia gestal por el Instituto Gestal de Oaxaca, tiene una maestría en desarrollo y psicoterapia infantil por el Instituto Carl Rogers, tiene una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública en el área de ciencias sociales y del comportamiento. Actualmente trabaja en los servicios de salud del estado de Oaxaca y en la práctica clínica privada. La maestra Lilian Martínez presentará junto con el doctor Tonatiuh González la ponencia ya mencionada, de manera que les damos la palabra. Sí. Ah, es que no podía abrir mi micrófono. Sí, aquí estoy. Perdón, ¿ven mi presentación? Perfectamente. Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada, y es un placer compartir con estos panelistas y estas panelistas, colegas y amigos y amigas de muchos años, que andamos en el mismo tema de la migración internacional y la salud. Bueno, me voy rápido para, como vamos a exponer 10 minutos y otros 10 minutos, y pido disculpas por si se empieza a escuchar un ruido de fondo, pero están martillando afuera del edificio donde vivo y no puedo hacer nada al respecto. Bueno, nosotros les vamos a platicar sobre una iniciativa en salud que desarrolló la maestra Lili para justo recibirse de
de la maestría en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y de comportamiento, y que yo tuve el placer de dirigirle. Y entonces es una estrategia que ella implementó en Georgia, Estados Unidos, el año pasado, y ya les platicará ya más adelante allá del detalle. Yo le voy a dar nada más de introducción. Entonces, como sabemos, pues en México es uno de los países con mayor número de migrantes internacionales en el mundo, y la gran mayoría de la migración mexicana está concentrada en Estados Unidos. Unidos se calcula que para el año 2017, había más de 12 millones de mexicanos, de los cuales 5 millones y 600 mil no tenían documentos. También en el 2017 se calcula que de estos 12 millones 200 mil, el 31.5% no tenía seguridad, ningún seguro médico o de salud en Estados Unidos, lo cual representa, o sea, en números totales es 3.800.000 mexicanos, mexicanas, no tenían seguridad médica en aquel país, ¿ok? Entonces, me imagino que no sé qué tanto conozcan la iniciativa de las ventanillas de salud, entonces brevemente las voy a describir. Las ventanillas de salud tienen como antecedentes proyectos de organizaciones latinas en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Se echaron ya a andar en el 2003 y estas ventanillas de salud es tiene una cooperación intersecretarial. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México junto con la Secretaría de Salud y están en los 50 consulados que existen en México. Mexicanos en Estados Unidos. Entonces, cada consulado mexicano en Estados Unidos tiene a su vez una ventanilla de salud. Se han vuelto, digamos, en un referente internacional. Algunos países de Centroamérica y de Sudamérica han como se ha basado en en las ventanillas para implementar algo similar. Entonces, ¿qué hacen las ventanillas? Se hacen sobre todo temas de, las ventanillas hacen sobre todo información, hacen referencia, hacen exámenes diagnósticos, están manejadas por, no están manejadas por el gobierno mexicano, entonces se contrata, generalmente son ONGs de salud o universidades que las implementan. Y se hace todo esto que está aquí, ¿no? Examen de detección, consejería, información, ferias de la salud, ¿no? Esta es la ventanilla, por ejemplo, de Los Ángeles, ¿no? Que es, en este caso, algunas ventanillas tienen módulos de salud mental, no todas, o sea, no es una constante. Cada ventanilla, digamos que es diferente porque manejan los temas de salud como que la organización de la sociedad civil que ya tiene esa ventanilla, tiene expertise, ¿no? Entonces, en algunos lugares hay atención en salud mental de forma permanente y en otras son de vez en cuando, ¿no? Hay pláticas de alguna ONG, ¿no? Entonces, esto es más o menos, por ejemplo, es la ventanilla de Los Ángeles. Entonces, aprovechando que nuestros connacionales van a los consulados mexicanos a hacer un montón de trámites y como la matrícula consular o otras cosas, entonces, están varias horas ahí y se aprovecha como para darles información, invitarlos a que visiten la ventanilla, ahí hay trípticos, hay pósters, y ahí se les hacen pruebas diagnósticas, o aquí, por ejemplo, están poniendo una vacuna, una condición, ¿no? Ahora, evidentemente las ventanillas es el programa, o sea, la estrategia de salud más allá de nuestras fronteras, más importante que ha implementado el gobierno mexicano en salud, pero pues tiene algunas limitaciones, ¿no? Como son estas, tiene escasez de recursos financieros asignados, mucho del dinero más bien depende de lo que logre conseguir la organización que maneja cada una de las ventanillas, envía poquito recursos humanos, o sea, como generalmente hay una o tres personas y los demás pláticas son de las ONGs que invitan a hablar sobre salud. Y algo que es muy recurrente en las investigaciones al respecto
es que muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos desconocen la existencia de las ventanillas. Muchos de los que se acercan a las ventanillas son migrantes ya de muchos años allá, pero los que tienen, digamos, menos de 10 años, en su mayoría no están ni enterados que existen las ventanillas, ¿no? Ahora, por otro lado, en parte en el instituto y investigadores de muchos otros países e instituciones, hemos documentado que ante los obstáculos que enfrentan los migrantes internacionales para acceder a los servicios de salud de los países, en este caso de los mexicanos en Estados Unidos, ante estos obstáculos se da una búsqueda y acceso transnacional a recursos de salud del país de origen, ¿sí? Entonces, en las investigaciones que hemos realizado en el instituto, hemos documentado, por ejemplo, cómo los mexicanos en Estados Unidos realizan consultas a distancia con los médicos de las localidades de origen. Los médicos les dan la consulta y les extienden su receta médica y se las mandan vía paquetería hasta Estados Unidos, o sus familiares también, hay mucho envío de medicamentos. Entonces, pasan del lado mexicano de la frontera a abastecerse, abastecerse de medicamentos, de remedios caseros, y también a atenderse ahí, ¿no? Pero no es la excepción. En una revisión sistemática de literatura que hicimos, en la que participó también César Infante, pues documentó que esto sucede en muchísimos países del mundo. Es como lo común, ¿no? Que los migrantes, una parte de los migrantes, buscan atención en salud en sus países de origen. Entonces, ¿por qué diseñar una estrategia transnacional de atención a la salud mental mediante eHealth, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, migrantes de distintos circuitos migratorios ya realizan esta utilización transnacional, ¿no? Porque existen diversos obstáculos para acceder a los servicios de salud del país de acogida, como cual, ya vimos que los mexicanos, pues millones de mexicanos no tienen seguro médico en Estados Unidos. El servicio privado es muy costoso comparativamente con el mexicano. El idioma, ¿no? Muchos mexicanos en Estados Unidos no hablan inglés o no hablan bien el inglés fluido. Muchos tienen miedo de acercarse a los servicios por su condición irregular, aunque no los podrían, o sea, generalmente esa información no pasa al área de migración para que los deporten. Ellos tienen miedo. Se ha documentado muchas veces que tienen miedo para acercarse pensando que va a suceder esto. Se hablan también muchos especialistas de que hay una falta de competencia cultural, o sea, los médicos de los países de destino pues no conocen la cultura del país de los migrantes también, y eso crea como fricciones, falta de entendimiento, y los mexicanos, por ejemplo, no se sienten tan a gusto. Y la atención es diferente, ¿no? La atención mexicana médica y atención norteamericana es muy diferente. Y los mexicanos buscan, o sea, extrañan y quieren que la atención sea como se hace acá, ¿no? Ahora, los migrantes, pues por obvias razones, son una de las poblaciones con mayor movilidad en el mundo, y esto le dificulta su acceso a los servicios de salud que están limitados a un espacio físico, como son las ventanillas de salud, ¿sí? O sea, y ya recordemos que muchos de ellos tienen jornadas laborales muy demandantes, tienen dos trabajos o tres, trabajan hasta los sábados, y entonces el domingo no está abierto a los consulados, y entonces se les dificulta acceder a las ventanillas de salud. Pero además, aproximadamente el 30% de los estados en Estados Unidos no tienen un consulado mexicano y por tanto no tienen una ventanilla de salud. Por ejemplo, la ventanilla de salud de Georgia atiende tanto al estado de Georgia, de Atlanta, perdón, pero también a los mexicanos que están en Tennessee y Alabama. Entonces les queda lejísimos a estos mexicanos que están en estos estados. Y algunos estudios... Disculpe que lo interrumpe, pero sí. De los 10 minutos que mencionó, le queda un minuto. Ah, justo, estoy acabando. Algunos estudios señalan que las TIC están en consonancia con la cotidianidad de la población migrante mexicana, por lo que se ha propuesto, y nosotros mismos hemos propuesto, las estrategias transnacionales mediante TICS y mediante eHealth para atender la salud física y mental de los mexicanos, ¿no?
Y por último, lo que yo diría es esto, ¿no? Se han documentado, obviamente estudios muy recientes, que hubo una mayor afectación en la salud mental de los migrantes durante la pandemia. Ya sabemos que la afectación en salud mental fue para muchísimos tipos de poblaciones, pero afectó en particularmente a grupos vulnerables como los migrantes, que por todas estas ondas de distanciamiento social, confinamiento y suspensión de actividades laborales, hubo depresión, estrés postraumático y ansiedad. Pero además los migrantes de bajos ingresos tienen más enfermedades crónicas y menor acceso a servicios de salud, por lo que aumenta el riesgo de infecciones graves del SARS-CoV-2 y la falta de información sobre COVID traducida y las dificultades de acceso al sistema de salud deja a estos migrantes que no hablan inglés expuestos a información falsa, los famosos fake news, y estresantes en las redes sociales, agravando su situación de tener problemas de salud mental, ¿no? Entonces, todo esto de la pandemia vino a incrementar los problemas de salud mental en los migrantes, en este caso los mexicanos. Entonces, yo seguiría mi compañera. Lili. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Voy a darle continuidad, porque yo les voy a hablar cómo desarrollamos la iniciativa, cómo se fue implementando y a lo que llegamos. El objetivo de estudio fue diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa para promover los factores protectores de la salud mental, y junto con ellos se necesitan también promover las habilidades de afrontamiento mediante IGEL con población mexicana en Georgia, Estados Unidos. La que sigue, por favor, doctor. ¿Pero qué son los factores protectores de la salud mental? Son todas estas situaciones que disminuyen la probabilidad de que surja un trastorno y que se clasifican en individuales, familiares, comunitarios, institucionales, y los individuales, que es a los que nos abocamos específicamente a promover, tienen una subdivisión que pueden ser promovidos durante la infancia, son específicos para la infancia, específicos para la adolescencia, para la adultez y para la vejez. Al hablar de migrantes, hay tres factores dentro de estos individuales que ya se han venido estudiando y que son, que al fomentarlos, pues les dan más herramientas para poder precisamente prevenir o disminuir la posibilidad de un trastorno mental. Y a los que nos enfocamos fue la adaptabilidad, las redes de apoyo social y los hábitos saludables. Como les mencionaba, para lograr esto se necesitaba también que ellos tuvieran ciertas habilidades de afrontamiento, que son todas estas decisiones grupales e individuales que ayudan a adaptarse y a descomplejizar la nueva experiencia, enfrentar el estrés, interactuar con la sociedad de acogida, y también para afrontar todas estas pérdidas emocionales que ellos pudieran tener, porque están saliendo de un país y llegando a otro nuevo, siendo importantes la capacidad para gestionar emociones, el estrés también. Y agregamos también otra situación, que es también manejar ansiedad, porque hay estudios que revelan que es una de las sintomatologías más de mayor presencia dentro de los migrantes a nivel, hablando en términos de salud mental. El método de este estudio fue preexperimental, con una medición pre-post en intervención educativa y metodología cualitativa en población usuaria de la Ventanilla de Salud de Atlanta. Este estudio se realizó desde octubre de 2019 hasta agosto de 2020. Si ustedes se dan cuenta, fue en el periodo más agudo del desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. La que sigue, por favor, doctor. ¿Cómo fuimos reclutando a los participantes? El reclutamiento fue de forma presencial en los meses de enero y febrero de 2020, previo a la pandemia. Todavía las personas asistían al consulado y se otorgaron pláticas de salud mental. Además, también se pegaron anuncios dentro del consulado y una convocatoria en la página oficial del consulado, reclutándose un total de 34 personas interesadas. Estas personas que se reclutaron deberían de contar con ciertas características, dentro de ellas una muy importante es que fueran mayores de edad y también que no contaran con que no tuvieran un trastorno clínico de atención de salud mental importante que requiriera una atención específica, ¿no? Ya un medicamento o a lo mejor una psicoterapia como tal. Confirmaron 24 personas para asistir a los talleres, a las sesiones educativas, y en promedio asistieron
11 personas a las sesiones. Entonces, en el camino, si se dan cuenta, se fueron quedando algunos. Y algunas de las situaciones que ellos argumentaron fue precisamente estas largas jornadas de trabajo que les impidieron llegar. Algunos otros, cierto temor a que reveláramos información porque muchos eran indocumentados y tienen todavía este temor muy fuerte. Y también la dificultad también para manejar las plataformas de videoconferencias, porque al iniciar estas sesiones educativas estábamos en febrero. Todavía no había este boom que sucedió después con el manejo de las plataformas para videoconferencias o también el manejo de las redes sociales, como después lo vimos cuando se agudizó la pandemia. En cuanto a la evaluación, consistió en aplicar una entrevista individual semiestructurada a los participantes, pre y post, y la evaluación también de proceso de toda la intervención como tal. El perfil de nuestros participantes se conformó, primero que nada, por 9 personas que asistieron al 70% de las sesiones educativas y que realizaron la evaluación pre-post. De ellos eran 8 mujeres y un hombre con un promedio de edad de 39.8 años. El estado civil predominante fue casada o casado con hijos. La escolaridad fue de la mayoría secundaria. La ocupación ama de casa y la situación migratoria predominante fue sin documentos. La mayoría no contaban con seguro médico y los dos que sí contaban desconocían si cubría los servicios psicológicos o psiquiátricos, y ellos tenían en promedio viviendo 19 años en Estados Unidos. Todos radicaban en distintos condados de Georgia. La que sigue, por favor. En las sesiones educativas, las 3 primeras fueron presenciales y después de ahí las 7 que siguieron se fusionó el grupo. Y fueron 3 sesiones educativas presenciales donde había 2 grupos. Uno presencial y el otro que era en la plataforma de videoconferencias. A partir de la sesión 4 hasta la 10, ellos la tomaron estando en Estados Unidos a través de la plataforma de videoconferencias y yo estando en México. Por eso es que fue transnacional, porque la mayoría de las sesiones estuvo realizándose de esta manera. Los temas abordados fueron, como les decía, los factores protectores y las estrategias de afrontamiento. Aquí hay algunas fotografías de algunos de los temas. La que sigue, por favor, doctor. Y vamos a ver qué fue lo que encontramos. Previo a las sesiones educativas, las personas participantes refirieron que tenían pocas estrategias de afrontamiento, como en el manejo de las emociones exploramos 3 básicas: miedo, tristeza y enojo. Y al manejar el estrés también y la ansiedad, aquí podemos ver un testimonio que ejemplifica esta dificultad para manejar estos sentimientos. Profundizamos un poco más en el temor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, o fue el sentimiento más predominante, es el miedo en su máxima intensidad. Ellos ya tenían a la deportación, a su situación irregular o la de sus parejas. También tenían otras afecciones como ansiedad, como estrés, como tristeza excesiva o preocupaciones. Pero a esto se le sumó el miedo, temor debido a la pandemia. En un inicio no había claridad de lo que estaba pasando. Aquí también, si ustedes logran ver, está otro testimonio donde habla un poco de que no entendían por qué la gente estaba comprando tanto papel de baño y había cierta confusión también en ese momento. La que sigue, por favor, doctor. Posterior a las sesiones educativas, refirieron contar con herramientas para gestionar sus emociones, manejar el estrés y la ansiedad. En este testimonio, ya aquí la persona es capaz de integrar a su rutina de vida una estrategia aprendida dentro de las sesiones educativas, y ella explica, ¿no?, cómo está haciendo los ejercicios, cómo le está ayudando también en su día a día, y cómo está aplicando todo lo que ella aprendió dentro de las sesiones educativas y que pues finalmente le está sirviendo para controlar pues estos estados emocionales como el estrés, la ansiedad. La que sigue, por favor. En cuanto a los factores protectores de la salud mental, previo a las sesiones educativas, varias de las personas participantes manifestaron contar con redes de apoyo social limitadas, dificultades para adaptarse a las situaciones nuevas y escasos hábitos saludables para la salud mental. Entonces, aquí surgen
cosas muy importantes porque el confinamiento por la pandemia afectó la interacción física, como todos sabemos, reduciéndola a la familia nuclear, por lo que se comunicaban con los demás virtualmente o telefónicamente. O sea, ellos, a pesar de que había esta dificultad para seguirse relacionando, intentaron poderlo hacer de manera virtual, y aquí también vemos otro testimonio. Pero también estas condiciones, o sea, el hecho de estar en el grupo, el hecho de estarnos reuniendo cada semana a las 7 de la noche, hora de México, y a las 6 de la tarde, hora de Atlanta, y poder intercambiar emociones, intercambiar experiencias, intercambiar todo lo que sucedía día a día, y también aprender técnicas para manejar estos estados, el grupo como tal representó entonces un medio de contención emocional y una red de apoyo. Entonces, aquí podemos ver cómo, a pesar de no poderlas ampliar, a lo mejor saliendo físicamente, pero ellos pudieron ampliar su red de apoyo, que fue lo que representó el grupo. Previo a las sesiones, pocas personas participantes dijeron no cuidar su salud mental. Posteriormente a las sesiones, manifestaron la importancia de cuidarse más respecto a la pandemia. Varias gestionaron sus sentimientos de miedo y de ansiedad, el no presionarse, el poder dormir 8 horas, comer sano, realizar un pasatiempo, tomar el sol, pensar positivamente. Aquí tenemos un testimonio donde habla de todo lo que ahora está haciendo esta persona, hacia esta persona, para poder tener hábitos saludables para cuidar su salud mental. En el tema de adaptabilidad, durante las sesiones y la evaluación post, manifestaron tener herramientas para enfrentar las situaciones nuevas, como la pandemia. Y aquí también tenemos otros testimonios que hablan de todas estas herramientas que ellos pudieron adquirir durante las sesiones educativas. La que sigue, doctor. Entonces, como conclusiones, la importancia de la implementación y evaluación de esta intervención educativa en salud mental se basa en que los problemas de salud mental que ya experimentaba la población mexicana migrante, se le agregaron pues los ocasionados por la pandemia en este contexto, pues que se convierte mucho más adverso para ellos. Por lo que la implementación de esta intervención de promoción a la salud mental para fomentar los factores protectores de la salud mental en este grupo de migrantes logró el objetivo planteado al inicio del estudio. Ya que la actual pandemia de COVID fue un evento inesperado, presente durante toda la intervención, si bien desde el inicio estaba pensada para hacerle con IGEL, pero después se convirtió en un elemento indispensable y que mostró ser una opción viable para promocionar salud mental con migrantes. Entonces, se observa esta importancia, ¿no?, de estos recursos, de las plataformas de videoconferencias, por ejemplo, de todos los recursos de IGEL. La estrategia tuvo un costo económico razonable con personal capacitado, y lo que hablábamos, bueno, lo que hablaba hace rato el doctor, ¿no? El hecho de yo ser mexicana y ellos mexicanos, hubo esta identificación con los participantes y este entendimiento de su contexto, y que ellos pudieron también hablar con más confianza y expresarse, porque hablábamos en español y entendía perfectamente a lo que se refería, y había esta identificación por ser connacionales, ¿no? Entonces, fue otra de las cosas que también enriqueció a la intervención. No sé si quiere agregar algo más, doctor. Yo ya terminé. Muchas gracias, Lili. Pues por último, únicamente para terminar, bueno, aquí están, muchas gracias. Aquí están nuestros datos, por si nos quieren. Y nada más mencionarles que, bueno, Lili ya se tituló, ella el año pasado, pero actualmente una alumna, Mariana, que está ahorita aquí escuchando la presentación, digamos que está dando continuidad más o menos a esto. Ella está haciendo nuevamente una estrategia a través de IG para promoción de la salud mental con mujeres cuidadoras de hijos con autismo de California y de Arkansas, ¿no? Entonces, estamos, digamos que en la parte 2 de estas iniciativas. Con eso cerraría. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh, maestra Lilian, por su presentación. Por falta de tiempo, les haremos llegar a ustedes las preguntas del público.
Yo ya me despido. De nueva cuenta quisiera agradecer a las y los ponentes por haber aceptado participar en este webinar con temas muy importantes sobre el tema de migración y salud. Agradezco la participación del público, agradezco al equipo del CIES por hacer posible esto. Solo me queda decir algunas palabras del poeta Antonio Machado referente a la migración. Caminante, no hay camino sin estelas en la mar. Muchísimas gracias. Daisy Corrales. Gracias. Bueno, agradecer a los ponentes y a los participantes por haber participado en esta mesa de trabajo. Desde el Centro Interamericano de Estudios, como les mencioné en un principio, existe una prioridad con respecto al tema de migraciones y los estudios que se puedan hacer para participar en lo que es el fortalecimiento de las políticas públicas. Todos vemos que la problemática o que se señala como problemática de la migración pues nace de un discurso bipolar. Algunos autores refieren que este discurso, cuando la economía está bien, resulta que el migrante es una fuente de trabajo. No hemos destacado aquí el aporte económico que se ha hecho a los Estados Unidos y a grandes países a través de la migración. Entonces, cuando estamos en bonanza, resulta que la población migrante es una población bienvenida porque es una mano de obra barata a la cual no darle todos los derechos, los servicios a que tiene derecho por su misma condición humana, pues resulta más económica. Pero también ese discurso se ha afincado sobre todo ahora en el, con el tema de la pandemia, en lo que es el señalar la migración como un problema y al ver al migrante como parte de ese problema, inclusive señalándolo como vector en el caso de la pandemia, situación que humanamente es muy compleja. Vimos que, según nos señalan los expertos el día de hoy, pues tenemos aspectos que están relacionados con la parte económica, con la parte de salud física y mental, con lo que es todos los aspectos culturales. Y bueno, cabe decir que toda esta temática relacionada con los determinantes sociales de la salud desemboca en un proceso donde vimos toda una complejidad de escenarios, donde está toda la estructura de la frontera propiamente, lo que son albergues, las ventanillas de salud, lo que es propiamente la garantía del acceso a la salud en un tema que trasciende, como se mencionaba en un principio, lo que es el aseguramiento. Estamos hablando de una problemática de salud pública y de derechos humanos y tratando de trabajar con una estructura que requiere de un proceso de aseguramiento para poder brindar los servicios de salud. Entonces ahí, en todo el tema de barreras que se mencionó, una de las barreras más importantes de que vencer para el acceso es el poder unificar la oferta de servicios a nivel nacional. Sin embargo, esto trasciende a niveles internacionales. En cuanto a lo que es el acceso a los servicios, pues entramos en un proceso que, como podemos se demuestra aquí hoy con los expertos, no es que las políticas no existen. El problema es que las políticas a veces están escritas en el papel y requieren de un proceso de sensibilización de tanto de las áreas políticas que tienen que ver con la temática como de las personas que prestan los servicios. Además de esto, para hacerlas efectivas se requiere el financiamiento, donde hay una discusión internacional, porque solamente, digamos, se está trasladando población de un país a otro y no se trasladan los recursos que se requieren para su atención. Y por otro lado, pues tiene que haber garantías de cumplimiento en el sentido de que todas las exigencias a nivel internacional van dirigidas, como se ha mencionado reiteradamente y yo también lo reitero, en lo que es todo lo que está establecido en el tema de derechos humanos, y esto trasciende
a lo que son las potestades de las instituciones y requiere de una concertación política en el nivel internacional. Creo que hoy los expertos nos han dejado un buen arsenal de experiencias, sobre todo aquí en el territorio mexicano. Ustedes han visto que hay una preocupación y una atención tanto del Estado como organización de la comunidad, de sus organizaciones no gubernamentales, considerando que en este proceso hay que verlo desde el punto de vista del individuo. Hubo una mención sobre las familias, hay una mención sobre la colectividad. Y estamos traspasando fronteras y somos seres humanos los que estamos en esta situación donde el grupo de migrantes se convierte en una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad dentro de los grupos que requieren una atención especial. Así que esta es una de las muchas mesas de trabajo que vamos a tener. Les agradezco mucho la participación y quedamos también con la apertura de recibir comentarios directamente aquí en los correos del CIS y aportes que ustedes quieran hacer al respecto de la temática. Muchas gracias.